pájaro soñador. No, 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 no lo hagas, Leila. Por favor, no puedo perderte. Toma el teléfono, Leila, tómalo. Yo creo que el motivo de esta visita es claro, ¿eh? En fin, yo creo que no hace falta dar tantos detalles. Pues tiene razón, Melat. La costurera del vecindario Giner tiene una hija, Vidal. Aplazaron tanto la boda que al final no pudieron casarla. Se quedó en su casa más seca que un racimo de pasas. Y hablo en serio. Sí, es verdad. Fueron a casa a pedir la mano de la niña. Pero su padre se puso muy impertinente y empezó a poner peros y condiciones. ¿Y al final qué pasó? Que se canceló el compromiso. Y se quedó completamente sola y sin novio. Fue toda una tragedia. Melat, estás hablando demasiado. Ve al grano de una vez. Perfecto. Empecemos ya. Conocen al chico y nosotros a su hija, ¿verdad? Entonces, estamos aquí para pedirle su bendición para que Leila se case con nuestro guapo Osman. ¿Contamos con ella, Nia? ¿Tú qué dices? ¿Eh? ¿Esquivé? No tenemos otra opción, Yat. De acuerdo. Pero no se vayan muy lejos. Quiero que mi hija se quede cerca. Yo no puedo estar lejos de mis niñas. Claro que no, papá. No puede. Ay, esto me hace llorar. ¡Felicidades! ¡Qué bonito! ¡Que Dios nos bendiga! Bravo. ¡Felicidades! ¡Sí, bravo! ¿Qué más puedo decir? ¡Enhorabuena! ¡Qué emoción! ¡Que sean muy felices! ¿Suegro? ¡Qué emoción, ¿verdad? ¡Felicidades! ¿Suegra? Muchas gracias, señor Jan. ¡Ay, qué felicidad! ¡Ay, qué emoción! ¡Estoy muy emocionada! ¡Qué dicha! Muchas gracias. ¡Ay, hermano! Hija. ¡Ay, qué amor! ¡Cuánto amor! ¡Qué bonito! ¿Señor Emre? Leila, ¿qué has hecho? Déjame explicarte todo. No quiero escuchar nada más, señor. No es lo que crees, Leila. Estás cometiendo un error. Mi error fue hacerle caso, señor Emre. Déjeme en paz. Así seré feliz yo. ¿Quién es? Señor Emre,
¿Qué haces aquí? El señor Emre no pudo localizar a Jan, así que me escribió a mí. Por lo visto surgió un problema. ¿Verdad, señor Emre? Sí, así fue. ¡Jan! ¡Jan! ¿Qué pasó, Emre? No pude localizarte, así que vine para acá. Es verdad. No lo escuché. Voy a despedirme de todos y salgo. Espérame en el auto y no hagas nada. ¿Eh? ¿Entendiste? Felicidades otra vez. Vamos. ¿Estás bien? Muy bien. Emre, pensé que eras más listo que tu hermano, pero eres igual de idiota. Por lo menos nos deshicimos de esa chica. Espero que pronto se te pase. Ahora hay que salvar a tu hermano. Hola, ¿qué tal, querida? Oye, pon la mía ahí también. Gracias. Ay, Emre. ¿Qué te pasa? ¿Cómo llegaste a este punto con Leila? Ha tomado su decisión y se acabó. Ella se molestó mucho al verte. ¿No te diste cuenta? No, no lo creo. Tiene la cabeza fría. Sí, ¿y tú? Ambos sabemos que no fuiste a buscarme a su casa. Te enteraste de su pedida y saliste corriendo para allá. ¿Puedo preguntar por qué? Quería saber lo que sentía Leila. Creo que fue un error desde el principio. Pero no le demos más vueltas. Ya se acabó. Bueno, vamos a jugar. Solo te voy a decir una cosa. Nunca te había visto así. ¿Sabes? Nunca. Es evidente que tanto tú como Leila están molestos. Y me gustaría saber por qué. Solo es eso. Hemos visto que vivimos en mundos muy diferentes. Es mejor sufrir ahora que lamentarlo luego. Y Leila merece ser feliz. Y yo igual. Bien. ¿Te vas a ir de verdad? Estabas deseando quedarte con mi cama. Ahora podrás. Ay, sí. Pero era divertido pelearme contigo. ¿Con quién discutiré ahora? No te preocupes, tú pronto te irás. ¿Las dos a dónde piensan ir? ¿Mamá? Háganme un lugar. Sí, ven aquí. ¡Muévanse, niñas! ¡Mamá, ten cuidado, me caigo! ¡Ay, mamá! Ya no cabemos las tres, ¿verdad? Cuando eran pequeñas se perdían en mis brazos. Era tan bonito, mis niñas. Tenían que haberse quedado así porque crecieron. Es verdad, crecimos muy rápido. Ojalá pudiera volver a ser una niña pequeña otra vez.
Sin problemas, sin preocupaciones. Mi vida. Tú desde pequeña te preocupabas por todo. Siempre estabas seria, como si fueras responsable de todo. Ay, no me acuerdo de eso, mamá. No recuerdo cómo era mi hermana de pequeña. Pues era sensata y responsable. Como si hubiera nacido adulta. Sí, ríete de mí, pero ya verás cómo me vas a extrañar. Pues claro que sí. Siempre estarán conmigo. ¿Ustedes creen que se alejarán de mí cuando se vayan? Pero no es cierto. Todo lo que tiene que ver con ustedes es un regalo. El primer mechón de cabello que les corté, uno rubio y uno moreno. ¡Ay, Dios mío! Sus primeros zapatos de bebé que yo misma tejí. Y sus primeras palabras. Lo primero que tú dijiste fue, papá, papá. Y tú dijiste, mamá. La primera palabra de mi primogénita mamá. Me ayudaba a olvidar todas mis preocupaciones. Y pensar que ahora te vas a marchar, hija. Me da tristeza. Pero el vínculo entre nosotras no se puede romper. Siempre estaremos unidas. Porque las llevo en el corazón. Mías. Pues empecemos una guerra de pies. ¡Ay, qué haces, Anem! ¡Ay, ya basta, hija! Oye, también eres una llorona, Sanem. Vamos a dormir, porque si no mañana les costará trabajo despertar. Tomen, son por el compromiso. Dame uno, por favor, Sanem. Entregar ese reporte. Sí, tomen un bombón por el chocolatito. Ustedes tomen uno. Tomen uno, por favor. Supongo que estuvo increíble. ¿Son de chocolate? Yo quiero uno. Leila, enhorabuena. Que seas muy feliz. Voy a seguir repartiéndolos. Pero ha sido inesperado, no sabíamos nada. Sí, fue muy rápido, ¿verdad? Pero ¿por qué, mujer? Si dos personas se aman tanto, no es algo inesperado. Ella nunca ha sentido algo así, por eso no te entiende. ¿Por qué te ríes? Tú no lo has sentido. ¿Hay alguien en tu vida? No seas tonto, JJ, me estás ofendiendo. No era mi intención, solo trataba de ser realista, tonta. Cállate, son tonterías. Gulis, no seas tóxica. Sí, qué buena. Qué buena. Felicidades. Gracias, señor Emre. No, yo tampoco. Bueno, que siga la celebración. Leila, felicidades otra vez, niña. Gracias, JJ. De nada, sí. Tomaste la decisión correcta, Leila. Todo saldrá bien. ¿Leila? Dime. ¿Estás bien? Uh-huh. Sí, muy bien, Sanem. Y voy a estar mejor. Solo tengo que ver con el señor Jan y pedirle las vacaciones. Muy bien. Seguro que te hará bien alejarte una temporada. No quiero que ni Osman ni yo suframos más, Sanem. Esto es mejor. Y buscaré otro lugar. No voy a volver. Muy bien. Pues haz lo que quieras y lo que realmente te haga feliz. Esto me hace feliz. Genial. ¡John! ¡John! ¡Ha pasado algo terrible! ¿Qué dices, Deren? ¿Qué pasó? Fabri ha sacado su perfume al mercado antes que nosotros, incluso con el mismo eslogan. ¿Cómo es posible eso? Increíble lanzamiento esta noche. No es cierto. No es verdad. Es McKinnon. Se acabó. Esto no tiene solución. Estamos muertos. Sí, hola. Lo he visto, por desgracia. Exactamente la misma idea que la nuestra. No lo sé. No tengo idea cómo pudo pasar. No me imagino
No. Lo descubriré, no hay duda. Encontraré al responsable. Sí, estoy en la agencia, lo espero. No, no puede ser. Dios. No, ¿qué va a pasar? No, señor Jan, señor Jan, está en todas partes. Pueden haber salido de ese cuarto. Además, tenía... Hay que investigar. Mira. A ver. Oye, Deren. Muéstrame el cerro. Fíjate, salió en todos lados. No lo puedo creer. ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Siento que pierdo el control solo de verlo. Imágenes, el eslogan, el tamaño de los anuncios. Hasta las etiquetas tienen el mismo diseño. Bueno, yo escuché que el señor Fabri presenta el perfume esta noche. Lo hizo muy pronto. Nos robaron la campaña y se la entregaron a Fabri, está claro. ¿Por qué me miras así, JJ? Aileen. ¿Dónde está Aileen? ¡Aileen! No está aquí. ¡Aileen! Hoy no vino a la oficina, ¿verdad? No. Hoy no vino. ¡Qué casualidad! Ha hecho lo que se le dio la gana. Ella vio la campaña, ¿no? Jan, ¿puedes calmarte, por favor? ¿Cómo quieres que me tranquilice? Juega con nosotros como el gato y el ratón. No tiene vergüenza. Tranquilo, prepararemos otra campaña. Empezaremos de nuevo. Se acabó, Sanem. ¿Lo entiendes? Se acabó. Digo, no fuimos capaces de proteger nuestro proyecto. ¿Acaso crees que el señor McKinnon volverá a trabajar con nosotros? Señor Jan, una invitación para usted. ¿Te parece un buen momento? Pero es de Enzo Fabri para la presentación de esta noche. Muy bien, Gullis, dámela. No le bastó con el golpe que le di. Es un malnacido. Ese bastardo. Nove Fiore, recuérdame, Enzo Fabri. Desgraciado. Y además me envía una muestra del perfume. Tengo curiosidad, déjame olerlo. Es normal y corriente. Si lo ha lanzado tan rápido al mercado, es que debe haber invertido millones en él. Estará muy seguro de su éxito. Jan, tengo que decirte algo. Es ordinario. No me gusta. ¿Ordinario? Mm-mm. Es ordinario. Lo que quiero decir es que este es un perfume común y corriente. De hecho, es desagradable. Pensé que sería algo mejor, pero es muy malo. Huele bastante mal. Deren, revisa la grabación de las cámaras de seguridad. Necesitamos pruebas del robo de Aileen, ¿entiendes? Muy bien, lo haré de inmediato. Ese perfume no debe preocuparnos. Aunque Fabri esté compitiendo con nosotros, entró en nuestra agencia y nos robó toda la documentación. ¿Cómo es posible? ¿Qué querías decirme? Dijiste que tenías algo que querías decirme. Pues, no era importante. Mejor te digo más tarde. Señor McKinnon, ¿puedo explicarle lo que ha ocurrido? No sé qué vas a explicarme. Enzo Fabri ha puesto su perfume en el mercado antes que nosotros. Tiene razón. Robaron nuestro proyecto. Y eso retrasó el lanzamiento. Y además me envió una invitación. Esto es escandaloso. ¿Cómo está, señor McKinnon? Supongo que ya lo sabes. ¿Tú qué crees? Por supuesto, me enteré. Señor McKinnon... ¿Podemos hablar de este problema en mi oficina? ¿De qué quieres hablar? Ya conoces las condiciones del contrato, ¿verdad? Sí, conozco las condiciones. Pero lo que más me preocupa es perder su confianza en nosotros. Se lo aseguro. Encontraré la forma de compensarle esto. Vamos a mi despacho.
ya vámonos. La tormenta ya comenzó. Seguro que McKinnon ya está en la oficina de Jan. ¿Le enviaste una invitación también? ¿Tú qué crees? Pues realmente conoces el negocio. Tu plan sí funcionó. Sí. Por lo que yo sé, McKinnon no perdonaría un error como este. La reputación de Friki Arica quedará por los suelos. Y yo seré quien le dé el tiro de gracia a Jan DeWitt. ¿Sabes cuándo? Cuando saque a la venta el perfume de Sanem. Y será pronto. Pero, ¿por qué no has lanzado el perfume de Sanem? Porque mi equipo no pudo completar la producción. Yo quería lanzar la campaña antes que ellos, pero no estábamos listos. Voy a arruinar a Jan, poco a poco. Un salto después de otro. Todo tiene su momento, Aileen, y su debido tiempo. Señor McKinnon, como directivos de la agencia, no debimos haber permitido que esto ocurriera. Tuvimos que haber elegido mejor a nuestros empleados y socios. Jan, que te arrepientas no cambia nada. Tiene razón. Tiene toda la razón. Se lo aseguro. Y nosotros nos haremos cargo de solucionarlo y compensarlo por sus pérdidas. Eso espero. Y a partir de ahora, nuestros abogados estarán en contacto. Señor McKinnon, en nombre de la agencia le pido disculpas. Solucionaremos esto. Ya veremos. Que tengan un buen día. Adiós. Las condiciones son muy severas. Esto es realmente malo, Amre. Mira, no me preocupa la compensación. Eso se recupera. El verdadero problema es que me temo que hablarán de nosotros en el mercado, Amre. Por culpa de lo que hizo Fabri, vamos a perder nuestra reputación. Eso es lo más importante y es lo que debe preocuparnos. Y tenemos que encontrar a Aileen y le pediremos que dé cuentas por esto. Llámala enseguida, por favor. Me voy a volver loco, ¿sabes? ¿Cómo permití que entrara aquí? No sé cómo pude permitir que cruzara la puerta. No entiendo. Nada. No contesta. Pues llámala de nuevo. Terminará contestando. Llámala, Emre. Las cosas se complican. Debo desaparecer antes de que sea demasiado tarde. Cierto. Pero antes tengo una sorpresa para ti. Con este dinero podrás comenzar una nueva vida donde quieras. Aileen Yuxel, 5 millones. Eres muy generoso, Fabri. Te mereces cada lira. Entiendo que no conteste. Ya tiene lo que quería. Ya sé qué haré con ella, Emre. Encontraré evidencia en las grabaciones de seguridad, ¿entiendes? Esta vez voy a conseguir que la metan en la cárcel. ¿Qué hiciste? ¿Pudiste solucionar el problema? ¿Qué dijo? ¿Qué va a decir? Tiene derecho a estar molesto. Es un escándalo. No volverá a trabajar con nosotros. Habrá que indemnizarlo. Emre, llama a nuestro abogado y cuéntale lo que pasó de inmediato. Sí. No te preocupes, todo saldrá bien. McKinnon se llevará una indemnización. Por supuesto, nos robaron la campaña de ese hombre. Siempre enfrentamos escándalos. Lo sabía, estaba segura que esto pasaría desde el momento en que Aileen volvió. ¡Mi manita! Tranquilo. ¡Sana, sana! Es por culpa de Aileen, ¿verdad?
Ella debió haber organizado todo. Tuvo que haber sido ella, ¿no es así, Golis? Sí, tuvo que haber sido ella, estoy segura. No la invoquen. Cuando lo hacen, termina apareciendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues no lo sé. ¿Por qué preguntas eso? Tengo la sensación de que va a suceder algo peor y vamos a ir perdiendo a nuestros clientes uno por uno. ¡Ay, qué miedo! Sí, sigue hablando así, Gulis. ¡El universo capta tu energía negativa! JJ, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sonreír como si nada? ¡Te estoy diciendo la verdad! Deja de atraer energía negativa, olvídalo, ¿sí? Siempre haces lo mismo. Oye, Deren, todo está bajo control. Puedes quedarte tranquila. Te agradezco, JJ. Atención. No tiene nada de qué preocuparse, ¿de acuerdo? Todo acabará solucionándose. Ahora, regresen todos al trabajo, ¿quieren? ¿Ya la escucharon? Dijo que todo volverá a su cauce normal, así que ya relájense. Bueno, pónganse a trabajar. ¡Dije, vamos! ¡Háganlo! ¿Pero qué hacen todos amontonados? ¿Por qué van en manada? ¡Dispérsense! ¡Vamos! ¡Cada uno a su escritorio! ¡Vamos! ¡Dejen de chocar! ¡Eso es! ¡Y tú, siéntense de una vez! ¡Ustedes dos, déjense de abrazar y siéntense! ¡Quiero que todos se sienten! ¿Pero qué hacen? ¡Siéntense en sus malditas sillas! ¡Cálmate, cálmate! ¡Suéltame! ¡Oye, ya! ¡Es en nuestro escritorio! ¡Levántate! ¡Tranquilo, ¿quieres? ¡Ya! ¡Ni siquiera pueden regresar a sus escritorios! ¿Cómo vamos a trabajar así? Está claro. Estoy revisando el contrato, prestándole atención, pero no tiene sentido darle más vueltas. Lo dejaron todo bien arreglado y no se les escapó ni un detalle. Llamé al abogado. Él revisará todas las condiciones. Es inútil que venga el abogado. No podrá hacer nada en este caso. Las condiciones son duras. Sí, lo son. Tendremos que pagarle una buena indemnización. Deja de repetir lo mismo una y otra vez. Solo hablas de la indemnización, solo hablas de dinero. ¿Crees que ese es el problema? ¿Eh? ¿La indemnización es nuestro único problema? Para nada, los problemas económicos se solucionan, podemos recuperarnos, ese no es el problema. Lo que a mí me preocupa, lo que sí me preocupa, es papá. Él nos confió esta empresa, dedicó muchos años de su vida a crearla, ¿ah? Y mira cómo la tenemos ahora, ¿eso te preocupa? ¡Olvídate! No hemos sabido proteger nuestro negocio, nos han robado el proyecto, ¡eso me preocupa! ¿Lo entiendes? Ese es el problema, Emre. ¿Averiguaste algo? He revisado las grabaciones con el guardia de seguridad. Hay imágenes en las que se ve a Aileen copiando los archivos en la computadora en la que Sanem estaba trabajando. Súper, súper. Eso puede utilizarse como prueba. Pero no estaba la versión final de la campaña. Fui yo quien le enseñó a Aileen la versión final. ¿Hiciste qué? No sé qué me pasó, lo siento. Pensé que no tenía importancia, que nada pasaría. Aileen quería ver cómo había quedado la versión final de la campaña de Red Mode y yo... Bueno, yo se la enseñé. Repítelo, porque no puedo creerlo. ¿Qué hiciste? ¿Le mostraste todo el proyecto o solo le mostraste las imágenes? Sí, yo solamente le mostré las imágenes, pero no te voy a mentir. Puede que lo haya visto todo. ¿Así que confiaste en ella? ¿Confiaste en Aileen y le mostraste todo? Ya, no sé por qué lo hice. Dijo que estábamos del mismo lado, que era socia de la empresa y pensé que tenía derecho a verlo. No creí que hubiera ningún motivo para que atacara a la agencia. Yo lo siento mucho, Jan, lo siento mucho. Deren, sentirlo no solucionará esto. Jan, escúchame. Tú sabes que esta agencia es todo para mí. Esta agencia es mi vida. ¿Por qué haría algo deliberadamente para dañarla? Dime, fue un error estúpido y lo arreglaré. Dame la oportunidad. Te juro que arreglaré esta situación y... Deren, será mejor que te tomes un descanso. ¿Me entiendes? Quiero que te tomes unos días libres y luego vendrás por tu finiquito. ¿Entendiste? Jan. ¿Qué quieres que te diga, Deren? Este error es muy serio. Para mí esto es algo inaceptable. Ha sido un descuido que es imperdonable. No voy a decirte lo que pienso por respeto al tiempo que has trabajado en este lugar. ¿Me entiendes, Deren? No puedes seguir trabajando aquí. De acuerdo. Tienes razón. No hay nada que pueda decir para disculpar lo que hice. Lo siento mucho. Les pido perdón a todos de todo corazón. Perdonen esto. Lo siento mucho.
¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Deren era nuestra empleada de más confianza. Hermano, ¿qué hiciste? Estamos hablando de Aileen. Seguro que engañó a Deren. Y solo la engañó a ella, ¿verdad? ¿Solo la engañó a ella? Te dije que no quería verla en la agencia, pero ella no dejaba de pasearse por aquí y tú la defendiste y aceptaste que estuviera por aquí. Era para poder controlarla. ¿Qué clase de control? Si ha tenido acceso a todo y ha hecho lo que ha querido en nuestra oficina. Lo que quiso. Nos robó, Emre. ¿Ah? Lo sé. Ya cálmate. No quiero seguir hablando de esto. Estoy harto, ¿me entiendes? Estoy harto de ver tantas mentiras a mi alrededor. No puedo soportarlo, ¿sí? No quiero pasarme la vida con mentirosos en mi entorno. Estoy cansado de intrigas y conspiraciones, Emre. Te lo juro, no puedo soportar más. Van a volverme loco. Me cansé. A partir de ahora se acabó el yan comprensivo con los mentirosos. ¿Entendido, Emre? Buenos días. ¿Qué ocurre? Ay, la ¿Jan? Que faltaba. ¿Jan? Hijo, ¿qué ha pasado? Déjame en paz. Pero... ¿alguien podría explicarme qué está pasando aquí? Cálmate. Entra a mi oficina y te lo explicaré. Pero vaya, qué caras. Señor Emre, ¿qué pasó? Deren le mostró la campaña a Aileen. ¿Qué? Mi hermano la despidió. ¿Qué? Ya oíste. Luego hablamos. De acuerdo. A Deren. Ya basta, JJ. ¿Quién será el nuevo director creativo? Espero estar entre los candidatos. Jan, deja que vaya contigo. Estás muy nervioso. Estoy bien, Sanem. Necesito aire fresco y estar solo. Pues tomemos el aire juntos. Deja que yo vaya contigo. Te prometo que no te molestaré mientras estemos juntos. Ni siquiera hablaré, no abriré la boca. ¿Cómo quieres que no me dé cuenta que estás ahí, Sanem? Bueno, ¿me prometes que no hablarás? Te lo prometo, no diré ni una palabra. ¿Eso es posible? Está ¿ya bien, lo vamos. Verás? Todo el mundo se quedó muy sorprendido por lo que ha pasado. Quería decírtelo, pero se me olvidó antes. Mira, todos en la oficina entienden que estás muy molesto, pero se quedaron muy preocupados. Entra, Miné. Eres justo la persona que quería ver. Dame buenas noticias. Ay, no me parece que necesites que nadie te dé buenas noticias. Fabri, te ves muy alegre. Sí, estoy contento. Pero seguro tienes algo bueno para mí. Dime, ¿cómo van los preparativos de la presentación? Muy bien, todo va según lo planeado. Genial. Y todo irá mucho mejor cuando lancemos el perfume de Sanem al mercado. Será una bomba auténtica. Pero Enzo, ¿por qué estamos acelerando tanto este proceso? ¿Por qué tanta prisa en presentar el perfume de Sanem? Deberían dejar pasar unos meses entre lanzamientos. Miné, no todo tiene que ser negocio. También hay que saberse divertir mientras se gana el dinero, ¿no? Increíble. ¿Por qué Aileen haría algo así? Porque así es ella. Tú no la conoces. Estoy sorprendida. Y ese Fabri es un hombre despreciable. ¿Cómo pudieron hacer negocios con él? Mamá, eso no importa en estos momentos. Tenemos problemas un poco más serios. Ya lo sé, hijo. Me queda claro. La reputación de nuestra empresa está por los suelos y hay que pagar la indemnización. Arreglemos esto lo antes posible. McKinnon estaba muy enojado y tiene toda la razón. Se lleva muy bien con Seida. Quizá debería llamarla. No creo que Seida sea de mucha ayuda en este momento. ¿Por qué? Tu hermano fue bastante grosero con ella la otra noche. Mi hermano le dijo que no estaba interesado en ella, si a eso te refieres. Aquí todos somos muy profesionales. Y Seida también lo es. No permitiría que sus sentimientos interfieran en su trabajo. ¿Eso crees? Sí. Llamaré a Seida. Como quieras. Hola. Seida, ¿cómo estás? Me imagino que ya conoces las noticias.
Desgraciadamente sí, pero tú nos conoces bien. ¿Podrías hablar con McKinnon a nuestro favor? Entiendo. De acuerdo. Está bien, no pasa nada. No hay problema, gracias. ¿Qué te dijo? ¿Sabes separar el romance de los negocios? No volverá con nosotros. Se va a llevar todos sus proyectos. Es lógico, yo también lo haría. Todo lo que está pasando es culpa de tu hermano. Mamá, ¿qué dices? Son cosas diferentes. Todo tiene que ver, y tiene mucho que ver. Tu hermano siempre ha sido muy impulsivo. No toma las decisiones con la cabeza, sino con el corazón. Tu padre era igual. Bueno, me alegra de haber llegado a tiempo para intentar sacarlos de este hoyo. Es obvio que me necesitan aquí. ¿Qué? Te mostraré. Intenta relajarte, amor. ¿La vas a usar? Creo que me ayudará a relajarme. Buena idea. Si quieres, puedes venir. Muy bien. ¿Estás lista? Sí, lo estoy. Esas botas te quedan muy bien. Aşk yeniden Akdeniz'in tuzu gibi aşk yeniden rüzgarlı bir akşam vakti aşk yeniden karanlıkta bir gül açarken aşk yeniden ürperen sahiller gibi aşk yeniden kumsalların deliliği aşk yeniden bir masal gibi gülümserken gözlerim doluyor aşkın şiddetinden ağlamak istiyorum yıldızlar tutuşurken gecelerin şehvetinden kendimden taşıyorum Yeniden Akdeniz'in tuzu gibi aşk yeniden rüzgarlı bir akşam vakti aşk yeniden karanlıkta bir gül açarken aşk yeniden bitti artık bu son derken aşk yeniden aynı sularda yüzerken aşk yeniden rüya gibi bir yaz geçerken gözlerim doluyor aşkımın şiddetinden ağlamak istiyorum yıldızlar tutuşurken gecelerin şehvetinden kendimden taşıyorum aşk yeniden unutulmuş yeni aşk yeniden hem tanıdık hem yepyeni aşk yeniden kendini yarattı kendinden. Buenas tardes, Capitán Tashin. Hola, Gian. Buenas tardes. No te veía desde el verano. Sí, he estado trabajando mucho. No es que me encante, pero no puedo librarme. Tengo que hacerlo. Mucho gusto. Bienvenida. Gracias, Capitán. Encantada. Gracias. Capitán Tashin, por favor, no te muevas, eso es. Quédate ahí, quieto, no te muevas. Si me quedo así mucho rato, me voy a morir de hambre. Siempre te tienes que estar moviendo. No hay que quedarse no quieto. No eres capaz de parar ni un segundo. Hay que mantenerse activo. Exacto, espera, deja que te ayude. Gracias, mi ayudante no ha venido. Estás también, ¿verdad? Sí, por favor, Jan. Hoy estoy solo. Pues ya no. Muchas gracias. Toma, ya solo faltan estas. ¡Jan! Tómalas mientras estoy distraído, ¿de acuerdo? Bueno, creo que ya son todas, ¿verdad?
Muchas gracias, Jan. Es un placer, capitán. Ahora tengo que salir a navegar. Se está haciendo tarde. Ven otro día y vamos juntos. Perfecto, lo haré. Te prometo que vendré. Aquí te espero. De acuerdo. Bueno, adiós. Dispara. Te tengo. A ver, enséñame qué tal salieron. No están mal, ¿eh? ¿Ah? Son mejores que las mías, ¿no? No lo creo. La alumna ha superado al maestro. Tienes que contárselo todo, Sanem. No tienes otra opción. Veo que no dejas de darle vuelta a algo en tu cabeza. ¿Tomamos un té? Como quieras. Pues vamos. Muy bien. Toma unas fotos. Sí, buena idea. Pájaro soñador.